Y entramos en la segunda parte de nuestro espacio, Las Sevillanas para el Recuerdo, con un grupo que también viene de la provincia de Sevilla, lo mismo que Aljarafe. En esta ocasión es un grupo radicalmente distinto al anterior, no tiene el formato típico del grupo de Sevillana, más bien se parecerían un poco al formato de Las Carlotas, ¿verdad? Porque son dos hermanas, que por cierto vienen de la ciudad de Dos Hermanas, ahí en la provincia de Sevilla. Bueno, con un estilo distinto, evidentemente, que el de Carlota, ¿verdad? Mucho menos se parecen. Pero bueno, ellas también tienen, en este caso, mucho temperamento, tienen su sello propio, su forma de cantar. Una de ellas, por cierto, se inició desde muchísimo antes en el mundillo de la música, cantando. Estuvo en distintos grupos, incluso orquestas. Y la otra se inició más bien en el mundo del baile. Desde muy pequeñita estuvo en una academia. Y con el paso de los años, pues se decidió incluso hacer la carrera de danza. La hizo en el Conservatorio de Sevilla. Y bueno, pues ha sido profesora incluso de danza, pero bueno, finalmente decidieron unir sus fuerzas en el mundo de la música y sacar este disco que hoy presentamos, Me Sobra y Me Basta, es el título del mismo, un disco, como digo, que se presentaba ahí en el Parque Comercial Las Dunas en el año 2011 y que a todos nos dejó un buen sabor de boca. Pero bueno, si quieren ustedes conocer primeramente algo más de la historia de Carisma, que es como se llama este dúo de dos hermanas, por cierto, pues vamos primeramente a escuchar un preámbulo que hace nuestra compañera Aurora Fernández en esta introducción de ese programa que grabábamos, como digo, en el año 2011. Con ustedes, Carisma. Rocío y Mariche comienzan en el mundo del espectáculo de distinta forma. Rocío compaginaba los estudios de danza con la colaboración en orquestas y grupos de sevillanas, encontrándose entre otros Serva Rabari, Raíces del Sur y otros muchos tantos. Una vez terminada la carrera de danza, comienza con la canción, de la cual obtiene la graduación en canto, actividad que realiza con su hermana Mariche. Es en el año 1995 cuando deciden organizar un coro rocier, al cual llaman A Nuestro Aire. En él son componentes con seis personas más, siendo Rocío y Mariche las artífices tanto en el rol de organizar, dirección y creación, como en la dedicación plena a dicho coro, del cual deciden desvincularse en el año 1998. Año en el cual deciden montar una orquesta propia, en la que se abren paso por el mundo del espectáculo por distintas zonas de la geografía española, llegando a actuar en lugares tales como Al-Ándalus en Madrid, Sones en Salamanca, Broché en Madrid y otros muchos lugares de reconocido prestigio. Tanto es el bien hacer de esas dos artistas en el escenario que en el año 2000 ya contaban con el apoyo incondicional de representantes como Vicente Ruiz, Santiago Barjola, Gino Font, Sebastián Flores y un sinfín de personalidades dentro del mundo musical. Tras los éxitos obtenidos por los escenarios en multitud de ayuntamientos, es en el año 2001 cuando reciben la llamada de Francisco Carmona, el cual les propone la realización de lo que en un futuro sería su primer trabajo discográfico, llamado Será Pa' Mí. La apuesta por esas dos artistas llega hasta el punto de la presentación de su primer trabajo, en el cual son apadrinadas por Manuel Horta. El citado disco fue vendido por completo a la distribuidora Sotitec, llegando a alcanzar las máximas ventas de la citada empresa. Dado el acierto, les lleva a la realización de colaboraciones en discos como coristas, de artistas de la talla de la húngara José Payán, El Tren de los Sueños y muchos más. En el año 2004 realizan su segundo trabajo, ese último de sevillanas, estilo en el cual se encuentran sumergidas durante bastante tiempo, no siendo eso lo que más les gusta hacer. Aún así, se les da la grata sorpresa de ser las número uno en ventas en Barcelona, además de encontrarse durante 3 semanas en el número uno de las 20 por sevillanas en Radio Taxi, emisora pionera en Barcelona, desde donde las llaman para la realización de una entrevista en directo, dada la repercusión obtenida por este disco grabado. Hoy
llegan a Cosa Noroeste Televisión para presentar su último trabajo discográfico denominado Me Sobra y Me Basta. Bienvenidas y felicidades. Bienvenida, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Carisma, que es Rocío y Mariché. Ellas vienen de dos hermanas. Sí, de dos hermanas. Y son dos hermanas también ellas mismas. Coincidencia. Coincidencias de la vida, pero que no tienen en este caso nada que ver. Pues sí. ¿Y cómo empieza el grupo? ¿Cuándo nace? Porque vosotras no, o sea, no es el primer disco que lanzáis, por lo menos en este caso no es el primer disco en el que participáis, porque ya habéis tenido, digamos, una trayectoria mucho más larga, ¿verdad? Pues sí, hemos tenido muchísimos años atrás, ya ni me acuerdo cuántos años que empezamos. Empezó ella con su carrera de danza y demás. Uh-huh. Y luego, bueno, sin dejar ese mundillo del artisteo, como decimos, pues siguió de la danza al cante, con orquestas, grupos, formamos un grupito también hace ya mucho tiempo. Y al final, pues bueno, nos decidimos así un poco y quedamos nosotras, nos decidimos poner Carisma. Uh-huh. Nos gustó ese nombre. Un carisma, pero escrito con K, por sí, cierto. Con K de kilo y griega. Y griega. Eso es por darle peculiar, un poco de más exotismo a lo mejor. Para que sea un poquito diferente. Ajá. Dándole el mismo nombre, digamos, pero diferente. Rocío, ¿y tú que tú eres la que de alguna forma empieza, como bien dice tu hermana, pero con el tema de la danza? ¿Se puede sí. pasar perfectamente de la danza a la música? Bueno, eso está todo, vamos, es un conjunto. Lo que es el artisteo está todo más o menos, todo sí. más o menos igual. Ajá. Lo que pasa es que, claro, te decides o bien por una cosa o bien por otra. Yo lo que me gustaba de pequeñita era bailar y entonces empecé haciendo la carrera de danza, hice la carrera de danza completa. Después empecé dando clase para poder ir a estudiar a Sevilla. Tenía que impartir clase para ganar un poquito de dinero porque mis padres no estaban como para costearme tantos viajes y tanta. Pero bueno, al final lo conseguimos porque mi padre también me echaron una mano bastante grande, vamos. Entonces tú eres una persona que estás, o sea, que has estudiado danza. Sí. Que no lo has estudiado, digamos como aquel que dice, en una academia, sino que has ido a unos niveles ya, digamos, sí. superiores, ¿no? Sí, yo empecé en academias de baile pequeñitas en el pueblo, como casi todos empezamos, ¿no? Uh-huh. Pero después ya como me gustaba seguir bailando, pues entonces digamos que estudié eso. Me fui al Conservatorio de Música y de Danza de Sevilla y estudié los años que correspondían a la carrera. Sí. ¿Y estás más contenta ahora que te dedicas a cantar que antes cuando te dedicabas solamente a la danza, o al contrario, o tú te sientes un poquito ahí? Yo la danza me gusta muchísimo, lo que pasa que era muy pequeña y era, vamos, muy jovencita cuando empecé, tuve malos comienzos con el baile, porque el baile estaba entonces hace muchos años ya, vamos, hace unos cuantos de añitos. Bueno, mucho y... no puede ser porque vosotras sois muy jóvenes. Bueno, unos cuantos hace. No lo diga mejor. Ella no quiere que lo diga. Y entonces tuve malas experiencias porque antes el artista tenía que pasar por muchas cosillas, ¿no? Uh-huh. Y entonces le cogí como un poquito de coraje a ese mundillo. Ajá. Y después, pues como me gustaba tanto, porque eso no se puede olvidar. Eso lo lleva uno por dentro. Eso, ¿no?, lo lleva uno por dentro. Pues me dijeron que si quería irme a cantar con un grupito de sevillana. Y entonces ya empecé otra vez y claro, ya... Ya seguí. Mi hermana ya empezó conmigo y ya todavía el lazo es más fuerte. Claro. Porque todavía las dos a lo mejor me aburro algunas veces y digo, yo lo voy a dejar. Pero ya llega ella y dice, no. Y claro, esto no se olvida ni se deja así como así. Claro. ¿Y el estilo vuestro desde los principios hasta ahora ha ido evolucionando o siempre ha sido en la misma línea, por ejemplo? No, que va, cambiamos mucho. Sí. Sí, porque nos gusta un poquito de todo. Y entonces, como ahora está la cosita tan mal y los discos, bueno, hemos tenido 3 discos, pero ninguno han tenido promoción. Uh-huh. Entonces, claro, pues nos hemos tenido que buscar un poquito la vida de actuar y darnos nosotras la promoción. Claro, vas a algún sitio, vas a una feria y vas...
puedes hacer un par de temas del disco, pero es que como la gente no lo conoce, pues entonces se aburren, digamos, claro, porque no es conocido. Entonces tienes que hacer temas pues versionados, pero temas de todo el mundo. Entonces, pues claro, nuestro estilo es de cantar de un paso doble a un fandango, a una canción más de ritmo del verano, con bailes, con coreografía, en fin. O sea que lo domináis todo, de como todo, aquel que dice, ¿no? Sí. intentamos. Claro. Para poder seguir trabajando. Claro, está claro. Hombre, lo que pasa es que ya sabemos que la música, muchas veces, bueno, muchas veces no, siempre, desgraciadamente, lo que es la promoción, o hay detrás una casa discográfica muy fuerte que se gasta normalmente el dinero, o la persona en cuestión que lanza su disco tiene que tener también dinero para promocionarlo, o yo qué sé, o en un caso muy especialísimo, de los poquitos que ocurren, ¿verdad? Pues no sé, que el tema que uno saque sea pues una cosa especial, ¿verdad? Eso es muy difícil. Que rompa un poco los moldes. Eso es muy difícil. Claro. Y hoy en día que un disco llegue a sonar, quizás más. Claro. Porque hoy en día no hay, en primer lugar, no se venden discos, en segundo lugar, claro, al no venderse, pues no invierten en para nada, vamos. Y entonces el artista no llega a los discos hoy en día, cada vez estamos más desilusionados. Oye, ¿qué os parece, por ejemplo, ese fenómeno de internet que estamos viendo últimamente, en el que hay determinados cantantes que de pronto ponen su disco o ponen su canción en el YouTube o en cualquiera de estas plataformas y se hace más famoso que si hubiera lanzado un disco? Pues sí. Como por ejemplo este chico que ha salido recientemente. Pues sí, a mí me parece bien, porque es que es la única opción que tiene ahora mismo el artista, digamos. Claro. Los discos muchas veces sirven más de promoción que realmente para ganar dinero, como ya sabemos, ¿verdad? Sí. Además, el artista, yo creo que el que suene el disco le gusta, ¿no? Por supuesto. Y el que se vendan discos, pero en verdad el artista lo que va buscando es trabajo. Claro. Y poder desarrollar, o sea, poder demostrar lo que es ese disco a la gente. Porque tú un disco lo puedes tener, sí, es muy bueno, pero si no tienes trabajo, tampoco tiene aliciente. Claro. Es una cosa que va prácticamente, como se suele decir, encadenada, una con la otra. Y vosotras, por ejemplo, que sois dos personas jóvenes, que sabéis un poco lo que le gusta a la gente joven hoy en día, ¿qué solución se le podría dar a esto? Porque realmente, hombre, yo sé que si la tuviéramos aquí, estaríamos dando con la piedra filosofal, ¿no? Ya estaríamos nosotros más arribita. Claro, porque... Pues no sé, la verdad. Yo tampoco sé la solución que se le daría. Fíjate, por ejemplo, con lo que ha pasado últimamente con lo de la ley Sinde y todo lo demás, ¿no? De las páginas web que las personas pueden descargar la música y todo esto. Hay quien opina de una manera y quien opina de otra, porque ahí teníamos, por ejemplo, al que era anteriormente el presidente de la Academia del Cine, que como vosotros sabéis, ha dimitido precisamente por el tema de la ley Sinde, de que no estaba de acuerdo con que hubiera que ponerle cortapisas, ¿no?, a ese tipo de... Yo opino que, en verdad, lo bueno para un artista es que sea escuchado. Lo mismo da que sea por internet, que sea por maqueta, que sea por disco, que sea bajado... Yo creo que lo bueno para el artista es ser escuchado. Lo que pasa es que, claro... Pero las casas de disco no piensan igual. Claro, claro. Eso es que es una ahí opinión está completamente diferente. Exactamente. Bueno, pues hablando de disco, vamos a mostrarle a nuestra cámara el disco vuestro, el de Carisma. Vamos a ver si nuestro compañero, no sé si esta es la posición correcta, para que podamos ver, ahí la tenemos ya, la portada en pantalla. Ahí tenemos ese nombre de Carisma por Sevillanas, Me Sobra y Me Basta, se titula, y ahí os vemos las dos en un estilo que, bueno, que no parece que sea sevillana. A mí el disco, por lo menos me refiero en cuanto a la portada, ¿eh? No es el típico disco, la típica portada de disco de sevillana, ¿verdad? Sí, pues la verdad que es que no decidimos de vestirnos de flamenca ni nada de eso para hacerlo un poco diferente. Además, tampoco... Ahí ya tiene por lo menos una flor, sí, cada una, que ya eso le da un cierto matiz, ¿verdad? Exactamente, el piquillo y la flor y eso. Pero bueno, tampoco nos apetece a nosotros en toda, por lo que decimos, en las actuaciones no nos vestimos de flamenca porque hacemos un poco de todo. Claro. Si fuera solamente sevillanas y demás, pues sí, pero como hacemos un poquito de todo, pues como que no vamos a pasear por ahí dando el traje, dándole patadita. No, la bata de cola, ¿no? Nos gusta más sencillita y con algún... Más informal así, con algún toque... Algún detalle o algo para que se sepa más o menos de lo que es, pero tampoco nos gusta vestirnos de flamenca. Yo respeto a todo, mira, respeto a las que se visten porque está precioso. Está muy bonito. Pero lo veíamos es un poco repetir... Le queríais dar, digamos, un toque un poquito más modernista, ¿no?, a lo que es el tema del grupo, ¿no?, propiamente. Exactamente, sí.
De todas formas, ¿vosotras sois personas que os gustan las sevillanas clásicas o tenéis sí. un estilo distinto? No, bueno, yo hablo por mí, me encanta, me encanta. Sevillana así para escuchar, como aunque esté feo decir nombre y demás, pero las Carlotas, Ecos del Rocío, los Romeros de la Puebla, todos me encantan. Me encantan la trayectoria que han llevado, la que llevan, y me gusta muchísimo ese tipo de sevillana. Ese tipo de sevillana. ¿Y a ti te pasa lo mismo, Rocío? Sí, sí, a mí te puedes imaginar, con lo que me gusta bailar, la persona que le gusta bailar le gusta las cosas reposadas. Entonces me encantan las lentitas. Ajá, las lentitas, que son, que son las más difíciles de bailar, según dicen, ¿no? Sí. Exactamente. ¿Y no tenéis problema a la hora de entenderos en ese sentido? No, no. ¿No pasa como, por ejemplo, con las Carlotas, que siempre están las dos discutiendo? Bueno, bueno, en el escenario, en el escenario. Exactamente, nosotros también montamos nuestros teatritos y ¿también? Nuestras cositas. También, también. Nos gusta, nos gusta. Pero bueno, eso es un teatro, digamos. Ajá. Pero y luego después no tenemos problema. De las dos, ¿cuál es la que es más atrevida en ese teatro? ¿Cuál es la que lleva un poco ella, la voz ella, cantante? Ella, Mariché. ¿Sí? Le encanta el teatro. Yo cuando empieza a decir cosas en el escenario, digo, ella, ya está aquí la actriz. Le encanta, le encanta. Yo digo, mira, a ver si por ese mundo salgo mejor. Hombre, el tema del artisteo, de lo que es todo la todo tiene un enlace, todo se enlaza. Claro. Así que... Hombre, y además la interpretación de la sevillana o de cualquier música cualquier. Tiene que tener también su punto de siempre se llega mucho más, ¿verdad? Siempre se llega mucho más al fondo a las personas si tú verdaderamente transmites lo que sientes claro. y lo que escuchan. Pues sí. ¿Vosotros metéis bien en ese papel a la hora de interpretar? Sí, ¿no? No tenéis problema. Por lo menos lo intentamos. Además, tenemos buenas críticas ante eso, ¿verdad? Que las personas que nos ven y demás quedan bastante contentas por eso. Porque transmitimos y damos a demostrar que lo hacemos porque nos gusta. Y lo que sentimos. Exactamente. Uh-huh. Sí, sí. Bueno, tenemos una mosquita por aquí dando vueltas, sí, ¿verdad? Que la hemos mosquita. Visto ya pasar alguna vez que otra. Vamos a quedarnos con la primera sevillana y así ya os escuchamos. Yo sé muy que hay bien. Muchas personas que os conocen, pero para aquellos amigos que nos vean en cualquier punto de Andalucía que diga, vamos a ver, estoy deseando ya escuchar a Carisma, a ver qué es lo que nos canta o cómo lo hacen. Pues sí, muy bien. Hay una sevillana con la que de alguna manera se abre este disco, ¿verdad? Sí. Que se titula Madre Soltera. Sí. Sí. ¿Qué habéis sido? ¿Alguna de vosotras dos habéis pasado por ese trance? No. ¿O conocéis a alguien, alguna amiga o algo? No, pues esto fue en un principio Francisco Carmona, que es el que ha escrito la sevillana. La sevillana. Pues... era un tipo de que una es una sevillana comercial, digamos, uh-huh. que aunque sea lenta y demás, pero que llegue. Que además es un caso que hoy en día hay muchísimos casos de eso. Uh-huh. Que muy maridos, frecuente que pase en la vida cotidiana. Que sí. los maridos se van y bueno, y la que se sienta identificada, pues ahí está ese tema. Ajá. Como perfecto. Diciendo, aquí estoy yo, que me ha dejado, pero aquí estoy yo para afrontarlo todo. Para solucionarlo todo y para que no le haga falta. No le hace falta ni un marido ni nadie. Y afortunadamente la mujer cada vez menos, porque sí, sí. cada vez la mujer tiene. Más independiente. Más independencia, tiene, digamos, un trabajo que le permite ser libre completamente, no tener que depender de ningún hombre. Sí, pues que sí. Eso siempre es bonito, ¿verdad? Sí, sí. Que pueda ser la persona completamente libre e independiente. Exactamente. Bueno, pues vamos a quedarnos con la sevillana, ¿vale? Venga, vamos a escuchar a Carisma y ahora seguimos hablando con ellas. Así que nos vamos al escenario que tenemos aquí en el Parque Comercial Las Dunas. Porque su padre...
madre se fue, porque su madre se fue, resultó ser un cobarde, y yo buscando el ayer, resultó ser un cobarde, y yo buscando el ayer. Y aunque volviera con el cielo entre las manos, nada me haría cambiar, mi niño no tiene padre, ni le hace falta pa' nada. Porque su padre murió el día que sin motivo nos abandonó a los dos. El día que sin motivo nos abandonó a los dos. Y aunque volviera con el cielo entre las manos, nada me haría cambiar. Mi niño no tiene padre ni le hace falta para nada. Bueno, pues ya estamos aquí de nuevo con Carisma. Por cierto, decíamos que ninguna habéis pasado por ese trance. No. Pero vosotras, ninguna de las dos, tenéis hijos todavía. Sí, sí, las dos tenemos. Sí. A pesar de vuestra juventud, ya tenéis hijos y todo. Sí. Muchas gracias. Yo tengo uno que este año hace la comunión y me tiene hasta aquí. Qué barbaridad, nadie lo diría, por la edad. Yo tengo otro con 5 añitos. Con 5 añitos. Mm. Uno y uno. Uno y uno. Los dos quedan con uno. Los dos varones. Sí, los dos. Se llevan como el perro y el gato. Se llevan casi como hermanos. O sea, sí, casi. ¿No? Hombre, ya sabemos que los hermanos no se suelen llevar casi nunca bien. Por lo menos, ni pueden estar juntos ni pueden estar separados. Además, es curioso que los hermanos, cuando se llevan mejor, es cuando ya no viven dentro de la misma casa. Ahí va. Pero mientras que están compartiendo el mismo espacio. Claro. Y que nosotras, pues, vivimos juntas y casi todo el día estamos compartiendo espacio, ¿verdad? ¿Pero por qué? ¿Porque vivís en la misma casa o algo? No, no. Vivimos en casa separada, pero se vamos, o sea, se dividen por una, eso es, por una pared, solamente se dividen. Ajá. ¿Y qué? ¿No os cansáis ninguna de una de la otra o no, al contrario? No, cuando tenemos nosotras nuestra... ¿Vuestro riff y rafe sí, también? Sí, sí, sí. Igual que todo el mundo. Lo que pasa es que al ser hermana, pues, de momento se pasa. De momento, claro. No se tienen rencores. Ajá. Oye, el hecho de haber nacido en Sevilla, más concretamente en Dos Hermanas, que es una población que está prácticamente casi unida con Sevilla, pues sí. ¿Eso le da a uno dentro del mundillo de la sevillana alguna ventaja con respecto a otros grupos? No, no. Al revés, nadie es profeta en su tierra. ¿Ah, sí? Sí. Yo creo que el sitio donde más es en Barcelona, donde más la sevillana gusta más y... Pues sí. Nosotros la verdad que, hombre, tampoco hemos tenido mala suerte en el sentido de poder trabajar por allí en Dos Hermanas y demás, pero cada vez que se habla de un trabajo así más estable y de que nos llamen más y de fuera de Sevilla, uh-huh. Fuera de Sevilla, fuera de Dos Hermanas, siempre, casi siempre pasa lo mismo. Todos los artistas tienden a decir lo mismo, que nadie es profeta en su tierra. Claro.
Además hay muchísimos grupos, das una patada, como se suele decir, y salen 40.000 grupos allí en Sevilla, ¿eh? Ajá. Sevilla, en Dos Hermanas, y entonces, claro, llega el momento en que la competencia cada vez mayor. Cada vez mayor, ¿no? Porque, claro, como no somos artistas conocidos, pues cada vez tenemos más competencia. Claro. Y hoy en día la cosa está que eso, como dice mi hermana, da una pata ahí y sale un grupo. Y como no se dedica a eso, ni ha pasado, ni ha luchado por tener eso, ni nada, pues tiene trabajo porque va por dos duros. Claro. Y le quita el trabajo a la persona que se haya esmerado tanto y que haya luchado tanto por llegar a ese poquito de escalón. Exactamente. ¿Y el hecho, por ejemplo, de ser mujer ha sido una ventaja o un inconveniente en esto de la música? Yo no sé. Nosotros no hemos tenido ni ventaja ni desventaja en ese aspecto. Lo digo porque tú sabes que me parece que la mayor parte de los grupos rocieros casi todos son de hombres, o por lo menos de un porcentaje máximo, ¿no? Siempre el formato, digamos, sí, de grupo rociero casi siempre está relacionado con el hombre más que con la mujer. Uh-huh. Entonces, claro, cuando uno a lo mejor sale, imagino que por un lado serán ventaja, pero por otro también inconveniente, ¿no? Hombre, nosotros no lo hemos... La verdad es que no lo hemos notado, pero los hombres dirán seguro que tenemos más suerte. ¿Que sí? Yo creo que sí. Eso porque... de la discriminación positiva que se dice algunas veces, ¿cómo lo ves? De la mujer. La verdad que nosotros no... Yo nunca había caído en ese punto, la verdad. Ajá. Pienso que lo mismo da, ser hombre que mujer en ese aspecto. Uh-huh. Y en lo que se refiere a los temas, ¿vosotros habéis intervenido alguna vez en lo que es la composición también? ¿O no, siempre lleváis temas, por ejemplo, compuestos por otros autores? Siempre. En el primer disco llevábamos dos temas o tres temas que eran del marido de ella. De mi marido, que también... Pero en este ya no, ya después no. Uh-huh. Después los temas son todos de Francisco Carmona. ¿Os gusta ese autor más que otro? En definitiva, ¿no? Bueno, no es malo. Lo que pasa es que, bueno, también hemos tenido la suerte de que él nos ha hecho... Nosotros, gracias a Dios, no hemos tenido nunca que hacernos un disco nosotras pagado ni nada de eso. Uh-huh. Siempre ha sido él el que ha hablado con las compañías y la compañía ha puesto el dinero y él pues ya ha hecho lo que ha podido. Digamos, si no ha tenido promoción, pues bueno, pero por lo menos él ha sido el que ha luchado para que hagamos los discos que hemos hecho. Está ahí hecho, aunque no haya tenido promoción, pero bueno, por lo menos ahí está. Uh-huh. Y seguimos adelante. ¿Os parece, por ejemplo, que diéramos un repasito a lo que son los temas del disco? Por ejemplo, para que tuviéramos una idea, por ejemplo, de la temática que tiene cada uno, por ejemplo. Bueno. Porque ya nos habéis cantado uno de esos temas, la primera de la sevillana, la de Madre Soltera, ¿verdad? Uh-huh. Pero, por ejemplo, llegamos a la segunda y se titula Tú volverás. Pues ¿de sí. qué va esa sevillana? Pues esa que nada, que vuelve a casa, que le pide ella que vuelva y como que no quiere volver. Relacionada con el amor. De amor y desamor, casi todo. Como casi todos los temas. Que soy vosotras, me da la impresión de que sois dos personas románticas, por lo que sí, veo. Bueno, sí, bueno. Por la sevillana que os gusta y eso. Hay una sevillana también que habla de la droga, que bueno, es la adolescencia. ¿Esa es la número 3, no? ¿Descuelga ya tu móvil? No, eso no. Esa es más o menos parecida como la anterior, ¿eh? Le pide una ella, historia de desamor. Le pide ella que descuelgue ya el móvil, el otro que no lo quiere descolgar, que ahí lo tiene apagado. Una se lucha, le queda una sin lucha. Batería, se le queda sin cobertura, madre mía, pobrecito. Una lucha. Porque en esto del hombre y la mujer, ¿quién es el que tiene que dar su brazo a torcer, el hombre o la mujer? Uy, ahí tiene que haber un medio, ¿eh? La mitad y mitad, mitad y mitad. Yo creo que si no es una pelea viva, ¿eh? Claro. Una guerra. Y si son los dos demasiado orgullosos, tampoco, ahí no hay forma de que se repare nada, ¿no? No hay forma. Después, ¿y cuál es el que tú me decías entonces que era el de la droga? ¿El tema número 5, una raya de nieve? Esa. Exactamente. Uh-huh. Esa ahí. Que cae chaval en la droga, en la adolescencia, y bueno, tiene la mala suerte también que su novia lo deja y sus padres no lo apoyan, claro, pero... Pero claro, él tampoco ha hecho mucho por conseguirlo. Bueno, porque gracias a Dios son temas de... que no tienen que ver con la vida eso, real. Eso. Lo que pasa es que yo creo que son temas, sí. Esto de la droga es algo que está realmente siempre en consonancia. La verdad que sí. La ¿verdad? Que con sí. lo que es la actualidad, desgraciadamente, ¿no? Porque sí, cuántas personas caen en ese mundo de la droga, muchas veces dejándose llevar por la, a lo mejor por amigos, por entre los comillas. Demás, por los demás. Por los demás. Sí. Y después, efectivamente, pierden a su novia, pierden a sus padres, familia, pierden claro. a su trabajo, lo pierden todo. Y cuando no ya se te dan dar cuenta cuando son un poco más mayores. Claro. Ese es el miedo de las madres de hoy en día. Claro. Sí. Que la vida está muy mala. Claro. Sí, ¿no? Porque es que los niños empiezan, y las niñas, ¿no? Empiezan cada vez más, a una edad mucho más pronto, ¿no?
más temprano. Se sale antes, sí, cada vez se hacen mayores antes. Y lo hacemos los padres, ¿eh? Claro. Por le echamos mucha responsabilidad. Claro, y Rocío, que ya tiene en este caso un niño con que va a hacer la comunión. Cerca de nueve años ya. Claro, ya una vez que se hace la comunión, los niños y las niñas ya empiezan a salir. Ellos a pensar que son mayores. Son mayores, ¿no? Son mayores. Totalmente. Sí, sí, es verdad. Y además, lo peor del caso es que además se creen que lo saben todo, que es lo peor, ¿verdad? Que no admiten consejo y no admiten. Yo estoy temiendo. Ay. Pues no es nada todavía, con nueve eso años. Eso me dicen, no eso me dicen. Cuando llega sobre los 12 años aproximadamente, ya peor, ¿no? Entonces muchísimo peor todavía, porque ahí sí que no admiten ya absolutamente nada. No puedes hacer vida de ello. Las contestaciones y todo, ¿no? Se creen que son los reyes. Bueno, pero bueno. Y además hoy es día, bonito, estamos es aquí para es una experiencia que hay que tenerla como persona y como madre, hay que tenerla. Uh-huh. Bueno, si os parece, vamos con otro de los temas del disco. Por ejemplo, ¿nos vais a cantar otra cosita? Venga, claro. Venga, nos vamos, aquí, por ejemplo, al tema con el que, de alguna manera, casi cerráis el disco, que es una rumba, y así cambiamos un poquito, pasamos de lo que es la sevillana a la rumba. Pues sí. ¿Cómo se os da la rumba a vosotras? ¿Bien? Muy bien, nos encanta. ¿Con mucho ritmo? ¿La bailáis mucho en el escenario también un poco? Sí, también, sí. Depende de la que sea, pues tenemos más baile o menos, pero claro. Bueno. ¿Y esta que nos vais a cantar, que es concretamente El Progreso? Sí, pues habla un poquito de la vida de antaño, como yo digo, de antes, que no existían ni tantos móviles, ni tanto internet, ni tanto. Que bueno, que antes venía el cartero y ya no se ve por ahí el cartelo, los niños no los puedes dejar por la calle como corriendo antes, como antes, ni jugando, porque ahora los secuestros están a la orden del día. Y bueno, pues entendiendo un poquito que echamos también la vida de antes, que han tenido nuestros padres con nosotras, la echamos de menos. Uh-huh. ¿Tú opinas lo mismo, Rocío? Sí, sí, por supuesto. Antes se jugaba en la calle y los niños tenían otra manera de disfrutar. Claro. Incluso ya de mi niñez ya ha cambiado a la de ahora, porque yo me iba a jugar el elástico, me iba a jugar pique, me iba a jugar. Y sin embargo, ahora los niños nada más que van con la Nintendo a todos lados. Y como lo lleve la Nintendo, no puedes estar ni hablando con nadie, porque no te dejan. Sí, sí, sí. La Nintendo, el móvil, la que Play. No los puedes dejar en la calle. En cuestiones tecnológicas, desde luego, se han convertido los número uno. Sí. Y antes se disfrutaba de otra manera. Y eso es lo que quiere decir, claro, la rumbita esa. Antes había como más comunicación, ¿verdad? Sí, sí, bastante más. Ahora ya la persona se ha vuelto como más individualizado, ¿no? Que él con su consola o no con necesita su móvil, nadie. Ya no necesita nadie. Sí. Pues sí. Y se necesita para todo. Para todo. No somos imprescindibles. Menos mal que eso se va dando uno cuenta con el paso de los años. Gracias, sí, a Dios. ¿Verdad? Pues sí. Después gracias ya vuelves tú de vuelta, sí, de las cosas y te das cuenta que no era lo que uno pensaba en un principio. Sí, sí. Exactamente. Gracias a Dios, sí. Bueno, pues nada, nos vamos al escenario de nuevo. Muy bien. Vámonos. Pues vámonos al escenario de nuevo con Carisma, con este tema titulado El Progreso, y ahora seguimos hablando con ellas. Lavando en el brillo, no se ven.
llegamos al final con Carisma y El Jarafe, los dos grupos que han formado parte hoy de nuestro espacio en Las Sevillanas para el Recuerdo. Con ellos ya sumamos 32 grupos y solistas distintos que pasan por nuestro espacio en este periodo de Las Sevillanas para el Recuerdo. Pero todavía hay más, por supuesto que sí. Y esperemos podérselos contar a todos ustedes en los distintos programas que vamos a seguir realizando cada fin de semana para recordar esas sevillanas, esas bonitas sevillanas para el recuerdo que quedan, por supuesto, en la memoria de todos nosotros, buenos aficionados al mundo de las sevillanas. Hasta la semana que viene, como siempre, gracias por la atención prestada.